Le vamos a hablar ahora, como decíamos, de lactancia materna, los mitos y verdades. Es lo mejor siempre, sí o sí. Eh, las culpas que sienten las mamás que no pueden amamantar, todo eso lo vamos a conversar ahora con Heather Strain, que es el médico familiar del niño, miembro de la Comisión Nacional de Lactancia Materna y presidenta de la Rama de Lactancia de la Sociedad Chilena de Pediatría. O sea, más especialista, imposible. ¿eh? Este, ¿Cómo estás, Heather? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por invitarme a este programa. Heather, ¿la leche materna es lo mejor siempre? A todo evento, eh, no hay nada que la supere. En un mundo ideal, la leche materna es la leche preparada para nuestra especie. Hoy día se sabe que la leche materna tiene más de 100.000 componentes distintos que se han identificado y que son específicos para los seres humanos. Es por eso que, si uno pudiera elegir, sería la mejor nutrición para un niño pequeño. Eh, ahora,. Eh, Sería la mejor. ¿En qué hasta hasta cuántos cuántos meses debo amamantar para que realmente tenga ese efecto? Y qué pasa después si no se pasan la vida tomando leche de vaca. <laughs> bueno, hoy día se sabe que el periodo crítico de desarrollo de un niño son los primeros años de vida y es por eso que se promueve que la lactancia materna exclusiva, ojalá dure hasta los seis meses y luego complementada si fuera un mundo ideal en que madres y e hijos pudieran estar juntos, digamos hasta al menos los dos años. Cuando uno ve a un a un a una, a una, a una guagua un niño ya de dos años amamantando es como chocante a veces mucha gente dice pero cómo tan grande va a seguir este <laughs> ¿Es, es verdad sí lo que pasa es que finalmente eh, cuando tú miras cuánto ha durado la lactancia a lo largo de la historia de la humanidad la cultura siempre tiene mucho que decir y en general la duración de la lactancia desde la antigüedad desde antes de Cristo ha durado entre uno y tres años pero depende mucho de la cultura y lo que la cultura opine. Uh -huh. Por ejemplo, hay culturas donde se piensa que cuando los niños tienen todas sus muelas, tienen que destetar. Otras donde piensan que cuando los niños ya caminan solos, tienen que destetar. Entonces, hay pocas culturas donde el destete es realmente natural. ¿Y en Chile cuál es la cultura? En Chile yo te diría que hoy día coexisten varias culturas. Eh, la mayoría de la cultura piensa que amamantar a un niño de dos años eh, es un poco chocante. Sin embargo, cada vez más hay grupos de mujeres que están amamantando más por una elección personal y cada vez eh, hay más profesionales de salud dispuestos a acompañar a las madres en este proceso. A propósito de esto, de personal de salud eh, para acompañar a las mamás, eh, hay casos, como dicen, hay mujeres que tienen buena leche y otras no, tú eres una mala lechera. Esa fue la frase que estaba leyendo en un reportaje que marcó a una, una mamá y eh, eh, tuvo al frente dice, una, pie, una pediatra del sistema privado de salud que le regalaba relleno e insistía que con su leche no era suficiente. ¿Hay falta de, de apoyo? ¿Hay distintas opiniones? ¿Influyen mucho en la decisión de la mamá eso? Bueno, lo que tú me cuentas es bien preocupante. Primero, porque hoy día se sabe que las mamás producen leche de calidad bastante similar. Uh -huh. Es decir, lo que más varía es la cantidad de grasa dentro de la leche materna, pero varía muy poco, entre un 3 y un 5%. Sin embargo, se sabe que hay algunas pocas mujeres que a veces producen poca leche pero esa poca leche que producen sí es de una buena calidad y son más bien casos más bien excepcionales pero es importante decir que los problemas de lactancia sí existen porque a veces también se dice que una mujer que quiere siempre puede amamantar y que es una cosa solamente de voluntad y eso es un mito muy grande también uh -huh. luego decir también que mmm, está prohibido que los profesionales de salud regalen fórmula a las madres hay un código ético internacional que promueve la lactancia materna y eso está vetado por este código legal. Claro, estará eh, prohibido que le regalen la, la, el, esta leche, pero le pueden decir, aconsejar, toma, compra totalmente, esto y va a la totalmente. farmacia y la compra. Sí, de todas maneras. ¿Ah? Y es súper fácil la prescripción. Finalmente. Eh, acoger y tratar a una mamá con problemas de lactancia requiere capacitación requiere empatía y a veces es más fácil eh, pasar no más directo a la fórmula claro pero si la guagüita no sube de peso por ejemplo sí bueno la mamá qué va a hacer ante eso bueno ahí hay distintos flujos depende cuánto peso haya perdido la guagua y qué tan bien o mal esté la guagua porque no es lo mismo Encontrarte frente a un bebé deshidratado, por ejemplo, a un bebé que sube justo del límite, que se ve contento y que está mojando sus pañales normalmente. Entonces, también la persona que hace la evaluación tiene que saber eh, diferenciar qué niño es más crítico y tratar de siempre optimizar la lactancia antes de dejar un relleno. Ahora, ¿qué pasa con la, la, el apoyo a las mujeres? Está el tema de saber prepararse para dar este. este la leche, ¿no es cierto?, para amamantar, está el tema del dolor, está el tema estético también que muchas mujeres sienten, bueno, sabes que yo no quiero dar tanto tiempo, las pechugas me van a quedar todas caídas, horrible, no. <laughs> bueno, como contábamos antes, la lactancia es un tema bien cultural, y muchas madres se en encuentran enfrentadas a la maternidad y la lactancia en el embarazo y en el periodo de lactancia sin haber tenido una gran experiencia previa. Muchas mujeres llegan hoy a ser madres sin haber visto nunca otra mamá amamantando y eso es súper curioso y súper raro. Entonces también hoy día el esfuerzo que Chile está haciendo es normalizar la lactancia desde sus políticas públicas y que también en los jardines infantiles, por ejemplo, los niños sean capaces de ver a mamás que están amamantando y verlo como algo natural, que las mamás de sus niños puedan ir a contar sus historias de lactancia, que puedan hacer role playing amamantando huevos de plástico, etc. Entonces un tema es como volver a hacerlo algo normal. Y segundo, eh, también es súper importante toda la información que una madre puede tener, pero también sus creencias y, y su percepción hacia la lactancia materna. Y aquí, como decías tú, hay hartos mitos como que las pechugas se caen. Lamentablemente a todas se nos van a caer las pechugas con el tiempo. <laughs> y la lactancia no, no es tan determinante en esto. Eh, y, y se ha visto también, eh, me habías preguntado acerca del dolor, claro. que el dolor es la segunda causa más frecuente de abandono de la lactancia de un niño menor de seis meses. Entonces, también es súper importante que cuando una madre tenga dolor, consulte y no se quede ¿Pero eh, tiene solución, solo en la casa. En general, sí tiene solución, pero a veces las soluciones no son fáciles. Uh -huh. Entonces, siempre es importante que, que una mujer, sobre todo si lleva más de dos semanas con dolor al amamantar, consulte prontamente. Ahora, también está el tema del apego, ¿ah? eh, que se dice mucho que con la lactancia materna es lo más importante para el apego. Pero si nos ponemos en, en la situación de una mamá que por X razón no puede amamantar, siente mucha culpa, siente miedo que no va a tener el mismo apego, etc. Yo creo que es súper importante desculpabilizar a las mamás y entender que lo más importante en una familia es el bienestar y la felicidad. Y que ese bienestar y felicidad puede venir en distintos paquetes, por así decirlo. Con un niño durmiendo en una cuna, con un niño durmiendo en mi cama, con un niño durmiendo en la pieza al lado, con un niño que amamanta, con un niño que toma fórmula, con un niño que usa chupete, con un niño que no. Y esas decisiones tienen que ser decisiones que la familia tome en forma informada. Pero cuando la mamá, por ejemplo, quiso mamantar y no pudo, dejar en claro que hay bastante investigación que muestra que la calidad del vínculo con el hijo no está determinado por la lactancia materna. Uh -huh. Y muchas veces se hace este sinónimo entre lactancia y apego y la verdad es que no son sinónimos. Uno puede dar el pecho con mucha rabia <laughs> o una mamadera con mucho amor. Uh -huh. Y lo importante es cuánto contacto y sincronía tengo yo con mi guagua más que el tipo de alimentación que yo elija ahora para esto se necesita una mamá eh, absolutamente disponible eh, todo su tiempo, es decir eh, eh, libre demanda como se dice yo creo que hay que entender bien la libre demanda y lo que implica cuando un niño es muy pequeño probablemente lo ideal es que sí, que una mamá esté disponible para su guagua, ojalá por lo menos los tres primeros meses puedan estar bastante tiempo o el mayor tiempo posible juntos Después de esto, la madre sí puede salir eh, por periodos progresivos, por así decir, de tiempo, y muchas mamás se reincorporan al trabajo más o menos a las 24 semanas, que es cuando termina el posnatal. Y aquí también decir que hay distintas formas de hacerlo, y se puede mantener la lactancia trabajando, y se puede mantener la libre demanda en los horarios que la madre está. Entonces, eh, no significa libre demanda 24 horas, sino que estar disponible cuando estás con la guagua. Pero, por ejemplo, en las noches, si tú acostumbras a la guaguita que a cualquier hora de la noche te puede, quiera este, tomar papa, eh, esa mujer duerme mal, eh, en fin. No siempre, era como lo que hablábamos antes. Cada familia es un universo. Hay mamás que duermen como una roca y sacan la pechuga para afuera y la dejan ahí como libre de disposición durante la noche y la guagua se sirve cuando quiere otras mamás que al más mínimo movimiento de su guagua se despiertan, se desvelan se sienten súper mal al día siguiente de trabajo. Entonces no se puede dar una única receta eh, y sería un error. En el fondo, cada familia debe ser evaluada y debe buscarse un plan de trabajo consensuado. Pero Sin si embargo, en términos de lactancia, ¿sí? eh, lo ideal es sí, dormir en proximidad con la guagua y amamantarla varias veces durante la noche porque es más fácil que levantarse y ir a amamantarla a otro lugar. ¿Pero es mejor para la guagua la libre demanda si se puede? Sí se puede, sí. Se sabe que los niños se estresan menos. Cuando eh, la lactancia es a libre demanda y no se espera señales como el llanto o un horario para darle de mamar. Sin embargo, pucha, que hay pediatras que te obligan a ponerle este horario. Lo que pasa es que eso viene de la antigua escuela, porque en algún momento la fórmula fue la norma de alimentación en los años 70. Y ahí se ponían mamaderas con ciertos horarios, 7, 11, 3, eh, y después esos mismos horarios se mantuvieron con la lactancia materna, pero en realidad es un error, porque... Los niños vienen con distintos tamaños, distintas capacidades de estómago y las pechugas también tienen distinta cantidad de almacenaje. Entonces puede ser que haya un niño que amamante muy frecuentemente y otro que aguante muchas horas y ambos ser niños totalmente normales y cuando uno restringe en horario probablemente no le vas a chuntar a la frecuencia particular que cada día da tiene. Uh -huh. Además está el hecho de que cuando te dicen que sea horario, te dicen, bueno, cada tres horas. Sí. Pero si está durmiendo, despiértelo, dele igual, aunque no le esté pidiendo, para acostumbrarlo al ritmo, a ese <laughs> sí, nivel que ha llegado. La única excepción a eso es un niño que recién nació y que todavía no ha sido pesado por primera vez después del alta de la maternidad. Porque a veces cuando los niños son muy guaguitos, recién nacidos, pueden dormir más profundamente por falta de leche. Uh -huh. Y les baja mucho el azúcar en la sangre y eso los hace dormir más. Entonces la única excepción es la libre demanda es el periodo de recién, recién nacido desde que se fueron de la maternidad hasta que la enfermera o la matrona o el pediatra o el médico constate que está subiendo correctamente de peso. Ahora, ¿y si es lo contrario? Si la guaguita tiene más peso del que del que se recomienda. Sí. Eh, ¿No es preferible ponerle horario? Bueno, hoy día hay bastante controversia al respecto. Ya vemos un grupo de médicos que, luego de, de revisar las investigaciones, somos de la opinión que no, que no hay que cortar la libre demanda. Y lo que uno ve es que estas guaguitas, que son como Michelin, digamos, que tienen sí. mucho rollo, <laughs> a los dos años ya son esbeltos y flacos y uno eh, mantiene una alimentación complementaria saludable. Es decir, cuando este niño empieza a comer, uno no le da sal, no le da azúcar, igual que otro niño. Y fomenta la actividad física, que son hábitos sanos que nos fomentarían cualquier niño. Ahora está el tema también, esto de eh, si, si vas a ir a trabajar, en fin, de sacarte leche, de guardarla y que esa leche se la den en una mamadera. Sí. ¿ah? Eh, pero la guagüita se puede acostumbrar a que la mamadera es más fácil, uh -huh. ¿ah? tiene que hacer menos fuerza <laughs> para, <Sí. risa> para que salga la leche. Uh -huh. Mira, mientras más chiquitito es el niño, es más fácil que se acostumbre a la mamadera. Mientras más grande es una guagua, por ejemplo, una guagua de cinco o seis meses, va a poder hacer muy bien la transición entre la pechuga y la mamadera. De igual forma, yo recomendaría a las mamás que usan mamadera de primero tratar de no ocuparla el primer mes de vida. Y ahí hay otras formas en las cuales uno puede dar la leche, que podemos hablar en otro programa en otro momento. Y a las mamás que tienen niños más grandes, tratar de usar siempre los chupetes más chicos, es decir, los que hacen que la leche salga más lentamente cosa que la guagua tenga que hacer un esfuerzo adicional que es más parecido al de la pechuga. Pues se enojan, empiezan a llorar. Eso tiene que ver con la costumbre. Si tú lo has acostumbrado eh, a una mamadera de alto flujo con un hoyo muy grande, obviamente se va a chorear si después le pasa una mamadera <laughs> chiquitita. Pero, Pero si partes desde el comienzo con una mamadera chica, ellos se acostumbran. La ahora, eh, hay en la, eh, esta tendencia a valorar eh, la lactancia materna en Chile, tú me decías, tiene así como, no hace tantos años después de todo, y se han logrado muchos avances con sí. las políticas pro lactancia materna, ¿no? Sí, ha, ha habido avances muy sustanciales. Piensa tú que en el año 90, eh, la cantidad de mujeres del sistema público que llegaban eh, dando lactancia materna exclusiva al sexto mes, era un 13%, es decir, más o menos una de cada diez. Y hoy día es el 53%, es decir, una de cada dos mujeres del sistema público le da solo pecho a los niños hasta los seis meses, lo que es un tremendo avance. Ahora, bueno, eso eh, una vez más decirlo, ¿se requiere una mamá que esté disponible, que tenga horarios flexibles? Eh, ¿Es casi en un mundo ideal? Bueno, hoy día tenemos la suerte de contar con el postnatal de las 24 semanas, pero tenemos que recordar que hay distintos chiles en Chile. Claro, eso quiere decir que muchas mujeres no están sujetas a las leyes laborales, lamentablemente, y están con trabajos informales. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho también. Y segundo también, volver a desculpabilizar a aquellas mamás que no pudieron por algún motivo dar o no quisieron dar lactancia materna. Y ahí decir que lo más importante es el tema de, del vínculo, es decir, eh, poder conectarme efectivamente y afectivamente con mi niño. ¿Tú has conocido muchas mamás que, que se han negado a dar este... Es poco frecuente. Es poco frecuente. Y generalmente tiene que ver mucho con su historia de vida. Entonces yo creo que ahí es súper importante también reparar, porque la maternidad es una oportunidad para reparar mi propia infancia y mi propia relación con mi mamá, mi papá, etc. Entonces a veces... Cuando las mujeres tienen un rechazo absoluto hacia amamantar, hay temas, por ejemplo, con el cuerpo, con la maternidad, etcétera, que se pueden trabajar. Uh -huh. Otras veces también pueden ser mujeres que son eh, más ligadas al ámbito profesional, por ejemplo, altos cargos y que no quieren dejar mucho tiempo su trabajo desatendido. Y ahí, nuevamente, hay que evaluar cuál es la mejor conducta en cada caso. Bueno, y otro tema que se ha avanzado eh, es esto de poder amamantar en lugares públicos, antes sí. era muy mal visto. <laughs> eh, que que, alguien se, que una mujer se Claro, es como cierto pudor, tal vez incomoda al resto. Sí. Bueno, yo creo que el, la mama, las glándulas mamarias, digamos, eh, son un objeto sexual también. Claro. Entonces, eh, es difícil a veces diferenciar eh, ver una pechuga con fines de alimentación. A ver una pechuga en otros contextos. Eh, sin embargo, hoy día existe un proyecto de ley donde eh, se está promoviendo que las madres puedan amamantar libremente, uh -huh. por el derecho de las madres a amamantar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, entendiendo que es un derecho de los niños a recibir alimentación. Pero culturalmente yo, yo veo avance. Eh, por darte un ejemplo, yo amamanté muy largo a mis dos hijos. Sigo amamantando uno de dos años y medio. No, <laughs> ¿Sí, de serio? verdad? ¿En serio? Y cuando tenía a mi hijo chiquitito, el primero, un día lo estaba amamantando en un restaurante y las personas se cambiaron de mesa. O sea, me miraron y fue como que atroz esta cuestión. Vámonos de aquí. Claro. <laughs> y, y hoy día yo te diría que se mira con mucho más cariño y con más respeto y, y entendiendo la diversidad también. Porque no es esperable que todas las mamás amanten tanto, sino que cada mamá y cada familia pueda tomar la decisión que es más cómoda para, para ella. Y eh, cortito, está el tema de la pareja. Ah, por ejemplo, tú, no sé si tú tienes pareja. Sí, ¿ah? sí, sí. Que dice, o sea, todavía estás amamantando a, a, a la guagua de dos años y medio. ¿ah? ¿Qué, <risa> <risa> ¿qué, ¿Qué puede pensar él? O sea, bueno, podríamos llamarlo. <laughs> Hacemos porque dice, o sea, yo me casé con, encuesta. claro, yo me casé con una mujer, no con una mamá. ¿Qué, qué onda, no? Bueno, yo creo que también los... los hombres se transforman en padres y ese es un proceso súper lindo. Se ha visto que los papás que duermen en cercanía a sus hijos, por ejemplo, también secretan una hormona que se llama oxitocina, que es la llamada hormona del amor. Y que los padres están mucho menos proclives a la eh, infidelidad cuando tienen mayores niveles de oxitocina. Entonces también hay cambios cerebrales en el hombre que lo hacen eh, vivir distintas las situaciones. Ahora, también es difícil, no te voy a negar, o sea, hay que buscar espacios para la pareja y tratar de encontrarlos no siempre es fácil. Claro. Así que eh, también no hay mamás perfectas, no hay papás perfectos, ni familias perfectas, pero ahí hay que tratar de buscar el mejor equilibrio. Bueno, esa es la idea entonces, bus buscar la manera eh, eh, sin culpabilizar, pero también dándole la importancia que tiene eh, la lactancia materna y eh, hacer todo lo posible. Ah, y buscar apoyo. Eh, Esa es otra de las necesidades. Bueno, te queremos agradecer eh, por venir a conversar sobre este tema. Heather Strain, que es médico familiar del niño, miembro de la Comisión Nacional de Lactancia Materna y presidenta de la rama de lactancia de la Sociedad Chilena de Pediatría. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao.